Debemos considerar que todas las jalapeñas y jalapeños somos una gran familia y por lo tanto no podemos permitir que las agresiones sean parte de nuestra conducta. La confrontación divide y debilita. Eso lo vemos en cualquier ámbito de nuestra vida. Por esa razón, en nuestra capital nos pronunciamos por erradicar la violencia familiar y contra las mujeres. Debemos cuidar especialmente desde nuestro entorno familiar, vecinal y social que hay un respeto irrestricto a la integridad de nuestras valiosas mujeres. Desde el principio de la actual administración, el Ayuntamiento de Jalapa ha realizado diversas acciones a favor de las mujeres. El Programa Municipal para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres y una Vida Libre de Violencia, que presentaremos en unos minutos más y a los cuales los invito, presenta programas y políticas públicas municipales en clara línea de perspectiva de género. Hemos instalado el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y una vida libre de violencia y la elaboración del programa municipal. Con estas acciones, Jalapa se ha convertido en el primer municipio del estado en demostrar que hay un auténtico compromiso para trabajar y avanzar en la promoción de los derechos de la mujer y de consolidar una convivencia libre de violencia. De esta manera, Jalapa refrenda así su espíritu de ciudad libre, abierta y receptora de los grandes cambios que se traducen en una mejora de las condiciones de vida de todos los habitantes. Y hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente el día 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Jalapa refrenda el compromiso de velar por la integridad de las mujeres en todo el municipio. No hay futuro de nuestra sociedad con mujeres debilitadas o violentadas.